Y bienvenidos a la tercera mesa redonda virtual del Foro de Industrias Creativas Unión Europea-México, organizado por la Unión Europea junto con la Secretaría de Cultura y el Centro de Cultura Digital, en el que hablaremos del ciclo de las narrativas transmedia. Mi nombre es Laura González, consejera en el proyecto de apoyo a los diálogos sectoriales Unión Europea-México, que organiza esta actividad. Es un gusto para nosotros poder realizar este ciclo de 11 webinars y mesas redondas todos los días, de lunes a jueves, a las 8:30 de la mañana, hora Ciudad de México, 3:30 de la tarde, hora Bruselas, y que finaliza el 8 de octubre. En estos paneles, expertos europeos y mexicanos analizarán la industria de los videojuegos y del sector transmedia en la Unión Europea y en México. Les recuerdo que cada panel tiene un registro individual, con lo que para poder asistir a todos tienen que registrarse a cada uno de ellos en nuestra página web, la misma en donde se registraron para poder asistir a este. Aprovecho la ocasión para recordarles también que los profesionales y empresas interesadas en hacer negocio con la Unión Europea y con México se pueden registrar en la misma web a las reuniones B2B que se realizarán los días 6, 7, 8 de octubre, de manera virtual. A todos los asistentes me permito recordarles algunas indicaciones sobre cómo funcionaremos el día de hoy. Les agradecemos que las preguntas que surjan las escriban en el apartado de preguntas y respuestas, que está por aquí abajo, y no en el chat, y que especifiquen a cuál de los panelistas se dirigen, ya que se irán contestando durante el webinar. Las grabaciones de los webinars estarán disponibles en la misma página web la segunda mitad de octubre. Como algunos de nuestros panelistas hablan inglés y otros español, les recordamos que tenemos habilitado el servicio de interpretación. Para ello, en la parte baja de su pantalla, de nuevo por aquí, verán un botón que se llama interpretación. En él pueden escuchar el audio en español, en inglés o en neutro, que es en el idioma original en el que se está hablando. Es importante señalar que si se están conectando a través del navegador y no de la aplicación de Zoom, no tendrán la opción de escoger idioma. Además, al final de la sesión les pediremos a todos que enciendan sus cámaras para poder hacer una foto de grupo. No se preocupen si ahora no pueden, es a propósito, pero cuando llegue el momento sí les daremos la opción. También al final de la sesión les pondremos en el chat y más tarde les mandaremos por mail una encuesta de satisfacción que es muy importante que podamos tener en cuenta su opinión de cara a futuros eventos. Demos paso al panel de hoy, moderado por Cristina Novio, team leader del proyecto de apoyo a los diálogos sectoriales Unión Europea-México. Les presento ahora nuestro panel de lujo. Carolina Corpó, CEO de Temmuz, de Finlandia. Luz Jaime, de SAI Institute, de México. Y Pedro Enrique Moya, del RULE. Muchas gracias, Cristina, todo tuyo. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenos días en México, buenas tardes en Europa. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión del Foro de Industrias Creativas Unión Europea-México, centrado en el tema de videojuegos. Hoy el asunto del que vamos a hablar es el de la narrativa transmedia. Es un concepto que creo que no todo el mundo conoce y aunque lo explicarán después en detalle nuestros panelistas, quiero comenzar con la definición que da Henry Jenkinson en 2003, que lo definió como una historia que es contada a través de distintas plataformas de contenido y comunicación y por medio de diferentes formatos. Dicho contenido se une por una línea narrativa común que permite a los usuarios interactuar con ella y alimentarla. Quiero aprovechar la oportunidad de discutir el concepto para dar entrada a nuestros panelistas. Les voy a pedir a todos, por favor, que mantengan encendidas sus cámaras para hacer más fluida la comunicación, aunque les iré pasando la palabra de uno en uno. ¿Quién de los tres desea comenzar? Tal vez, Pedro, ¿te animas a opinar sobre el concepto transmedia? ¿Cómo lo entiendes tú y cómo crees que es diferente de las narrativas tradicionales? Perdón que interrumpa un momento, se me olvidó presentar a otra de nuestras panelistas, a Camille Donegan, representante de Immersive de Irlanda. Una disculpa. Gracias. Ok. Bueno, retomemos la cuestión. Saludos, Camille. Pedro, repito de todas maneras la pregunta. ¿Cómo definirías tú la narrativa transmedia y cómo crees que se diferencia de la narrativa tradicional? Sí,
Buenos días y buenas tardes a las personas que están en Europa. Hola a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión. Realmente el concepto de narrativa transmedia, a pesar de que es un concepto que tiene, bueno, tiene relativamente poco tiempo, pero ya algunos años, más de una década, sigue siendo un concepto todavía muy discutido y casi siempre tiene que ver con el lugar desde donde se mire. Creo que los productores de narrativas transmedia, por lo general, entendemos muchas veces los proyectos transmedia de una manera y a veces los teóricos, los académicos, se entienden desde otro lugar, ¿no? Entonces, de manera personal, yo podría pensar que, o como yo lo entiendo, las narrativas transmedia son efectivamente un relato que se cuenta a través de varias plataformas o de varias pantallas. Cada una de estas pantallas cuenta, digamos, una historia distinta que forma parte de ese universo narrativo mayor que es el relato, pero que se cuenta de principio a fin en esa plataforma y uno podría, como usuario, seguir la pista de las distintas historias a través de varias de estas plataformas, pero también podría quedarse solamente con una de las historias que forman parte de este universo. Y una cosa fundamental de las narrativas transmedia, evidentemente, es la participación de la comunidad. O sea, si no hay una comunidad narrativa, si no hay usuarios que participen en la narrativa del proyecto, y para eso también podríamos pensar en distintos niveles de participación, no hay narrativa transmedia. Entonces, bueno, esa es una diferencia fundamental con las narrativas tradicionales. Pensemos en el cine, en la televisión, por lo menos en el cine y la televisión tradicionales, pues el lugar de los espectadores o el lugar de los cinéfilos es completamente distinto. Podría uno pensar que es más pasivo. En el caso de las narrativas transmedia, evidentemente tienen que participar en el relato para que podamos pensar que es realmente transmedia. Tal vez sería interesante si nos pudieras contar un poco, aprovechando que tienes la palabra, de tu experiencia en este sector. Sí, bueno, no sé si quieren que les comparta ahorita la presentación o será más tarde, o si nada más quieres, me ahora presento. Podemos ir por ahí, sí, puedes Ah, ok. compartirla, gracias. Ah, ok. Bueno, yo soy Pedro Enrique Moya, soy realizador audiovisual y soy productor transmedia. Soy cubano, pero vivo y trabajo en México ya hace algunos años y actualmente coordino un espacio que se llama Laboratorio de Tecnologías El Rule. Les voy a compartir rápidamente entonces la presentación del laboratorio y un poco de lo que hacemos. El Laboratorio de Tecnologías es un programa que pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y es un espacio de formación y experimentación tecnológica, básicamente, y que trabaja en los cruces entre arte, cultura y tecnologías. El laboratorio tiene cuatro ejes de trabajo fundamentales. Uno que se dedica, digamos, a la línea de género y tecnologías. Evidentemente trabaja todo lo que tenga que ver con relaciones de género y sus usos y apropiaciones de las tecnologías. Otro eje que es cultura y tecnologías regenerativas, que también le llamamos tecnologías de la vida, y que tiene que ver con esta, se habla mucho de la noción de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental y la relación que esto guarda con el desarrollo tecnológico, con la carrera tecnológica, y en este eje de trabajo un poco lo que pensamos de manera crítica es esas relaciones, ¿no? Un programa abierto de experimentación tecnológica y un último eje que es el de narrativas multiplataforma, y es un poco el que guarda relación con este evento que estamos hoy aquí. El eje de narrativas multiplataforma es un espacio de formación y de producción en narrativas multiplataforma y entendemos estas narrativas como herramientas para la transformación social, la socialización del conocimiento y la creación de memoria cultural. Es un eje de trabajo interdisciplinario y, por supuesto, el fin es la experimentación, ¿no? Narrativa, artística y tecnológica. Dentro de este eje, básicamente, tenemos un diplomado, que es el Diplomado en Producción Audiovisual Multiplataforma. Es el primer diplomado de su tipo, digamos, dentro del sector público en México. Combina la creación de narrativas audiovisuales para nuevos medios con la reflexión sobre las plataformas y los medios donde se desarrollan estas narrativas y tiene dos objetivos fundamentales. El primero sería formar productores y productoras audiovisuales especializados en narrativas multiplataformas, transmedia, interactivas, etc. Y por el otro lado, generar una incubadora de proyectos. El diplomado acaba de terminar su primera edición, duró de septiembre de 2019 a septiembre de 2020, se alargó un poco por la pandemia, tuvo 24 estudiantes, incubó 21 proyectos, de los cuales 8 son proyectos de ficción, transmedia, películas colaborativas, webseries, series interactivas, animaciones 360, social media storytelling,
Tenemos 7 proyectos documentales entre WebDocs, Transmedia también, VRDocs, interactivos, y 6 proyectos que les llamamos, entre comillas, experimentales, a falta de una mejor manera de nombrarlos, que son más instalaciones interactivas, mapas, archivos transmedia, videomapping, etc. Aquí hay un poquito del plan curricular del diplomado, pero no los voy a aburrir con esto. Nada más quería presentarles un poco el esquema de cómo pensábamos la formación relacionada siempre con la producción. O sea, creo que no se puede pensar en la formación de productores y productoras transmedia o para los nuevos medios en general sin pensar esa formación como un espacio de producción y también de reflexión sobre las mismas narrativas y sobre las posibilidades de estas narrativas en relación también con las narrativas tradicionales. Es un poquito del trabajo que hago ahora en el Laboratorio de Tecnologías y bueno, también soy productor y doy clases también por ahí en algunos lugares. Oye, tengo una duda. ¿Qué significa creación de Biblias transmedia? Ok. Bueno, casi todos los proyectos transmedia, como mismo tenemos, cuando vamos a levantar un proyecto audiovisual tradicional, pensemos en una película, hacemos una carpeta de producción y esta carpeta es la que pichamos, la que llevamos a festivales, la que llevamos a eventos para conseguir los fondos para realizarla. En el caso de los proyectos transmedia, que no es exclusivo de los proyectos transmedia, pero también se hace a veces con las series de televisión, en el caso de los proyectos transmedia necesitamos crear una Biblia. Y se le llama Biblia porque básicamente la Biblia es es el libro que nos explica todo, ¿no? Supuestamente la fundación del mundo, cómo funciona ese mundo, las reglas de ese mundo. Y un proyecto transmedia necesita también que creemos un universo que tiene sus reglas, que son reglas narrativas, pero también son reglas de tono, de género, reglas también de producción, cosas que son posibles dentro de ese universo y cosas que no son posibles dentro de ese universo narrativo, precisamente porque como hay tantos brazos narrativos o puede haberlos y son tantas las historias, nosotros como productores, también el equipo de guionistas, directores, etcétera, todas las personas que participan de un proyecto transmedia, necesitan tener mucha claridad sobre el proyecto. Y la Biblia transmedia es justamente este documento rector, donde está toda la información, digamos, más relevante del proyecto y lo que guía un poco la producción. Gracias. Bueno, quiero reiterar la petición a los panelistas, por favor, de que hablen su cámara para el público, aunque no estén hablando. Y un comentario, nos está diciendo la gente de interpretación, nos está pidiendo, por favor, que hablemos un poquito más despacio. ¿Vale? Ah, perdón. No te preocupes, yo también hablo muy deprisa. Sí. Bien, me gustaría pasar la palabra para discutir, como decíamos, sobre el concepto y aprovechando este tema, que nos hable también, que se presente y nos cuente un poco su experiencia, a Carolina Corpó. Carolina, ¿podrías darnos tu opinión sobre el concepto transmedia y aprovechando, contarnos un poco de tu experiencia, tu trayectoria? Gracias. Yes, thank you so much for having me on this panel. I find it's extremely interesting to learn what other areas are doing with this same kind of ideas. I come from the game industry. I've been working with different kinds of video games for about 12 years, starting from the time before the iPhone, when we had like 100 different handsets on mobile to test the games on each one, so a long time ago. But what has been clear with this is that while there are a type of games who are just fun because of the mechanics, but it is rare to have a game that has this kind of that makes a connection with the user if it doesn't have some kind of a world, some kind of a story, something that the player can then think about. Who are these characters? What are they doing in this world? Why am I making these movements? Why am I pressing the buttons? What's going on? So from my perspective, transmedia combined with games is extremely interesting in the sense that the players, while it can resemble quite closely
a movie or a TV series, but then there are the type of sandbox games that I've been working with, where it, as a sandbox, it's more like I, as a game designer, create a space that has some sort of rules of how this world behaves, and then I let the players come and be in that space. And what usually happens is that they start forming their own stories inside of their heads, based on just like how does this world respond to their actions. And that is one of the most interesting things, because you can't really force the people to create these stories. But if you have enough of things happening in the world that seem to have a connection, people start making these up. Like the thing that I'm most known for is that I was the lead designer on a game called Cities Skylines. So it's about building cities. So sounds like it doesn't have much of a story, in the sense that you place buildings and then the buildings are in the city. But what we found out when we were developing this game was extremely interesting, in the sense that EA came out with the newest SimCity just before we were planning to start work on this. And what EA had done was that they had made this really smooth, sleek system of like every item in the city moving in the same system, so that the roads in their game, roads transport different kinds of things. Like if there is electricity, the electricity production facility produces one electricity that then goes on the road until it finds a spot where it is needed, then it goes into that building. But they also had the citizens work in the same way, that a house that you live in produces one citizen to the road, and then the citizen moves on the road until they find a place that needs a worker. And this seems like a good idea generally, but what it actually did was that the tiny humans living in the game world didn't have a permanent home. So suddenly the players saw that it is not an actual living world where the small person goes to work and comes home and goes to work, but it kind of broke the whole illusion. And I think this is what made EA's game quite unpopular, actually. And we did it in a different way, so that the tiny humans living in the city actually have a name, a job, a home, and these are all permanent. And this gives something, some weird kind of extra value to the player when they can form these stories around the tiny people in their heads. So extremely interesting. And coming from the game side, there is an interesting division between interactivity and then this kind of emerging narratives that the players come up with. Gracias, Carolina. Tal vez podrías contarnos un poco de tu experiencia con Ten Muse. Can I get that translated, please? Yes, so I'm currently running a startup company called the Tent Muse. And what we're working on now is an interactive story platform. So what we actually want to do is allow a new kind of way to write stories, text-based stories. So we don't do graphics. It's much like reading a book, but then as the reader, you get to make choices. Some people might remember these choose your own adventure books that were quite popular in the 80s and 90s, where it's basically you read the book until you come to a spot where it asks, like, do you want to do this or this, and turn to page. So kind of that, but in a digital format that fits this medium much better. So we are actually building tools for the authors to then come up with stories and publish these stories, and a mobile app
where then readers can read these drawings published by the authors. But the whole thing is that this branching structure that we're building, allowing just the author to go, like, instead of just having this long linear text, which is like the traditional way of doing it, you start here, you read until you reach the end, that's that. But what we allow is that if they want, they can split it into two. And then they can pull this back in if they want to, or have separate endings. So extremely interesting, and actually it fits quite well with how the authors are writing these. I'm sure Petra, for example, understands this that when someone is thinking about the story, it's usually not quite linear. It's like, should I write this one, or which way will the story go? And we are offering the tools of, like, make it both ways and let the user, the customer experiencing the story, choose which one would they want. Gracias, Carolina. Camil, ¿cómo estás? Gracias por juntarte con nosotros hoy. Bueno, estábamos hablando, como ves, del concepto transmedia, y me gustaría saber cómo lo entiendes tú y cómo se relaciona con tu experiencia, para que nos cuentes un poco de tu experiencia también. Yeah, well, like Pedro, I'm also a transmedia producer and have been for many years. So my background is producing theatre parallel to a career in software development. So I was like writing boring code during the day and then creating theatre shows and acting at night. For 15 years, I had these parallel careers. And when I was a producer, I was producing theatre shows. But I realized quite quickly that it was very hard to make any kind of money from theater. So I somewhat pivoted some of the scripts that I worked on to become radio dramas, a medium which I really, really enjoy creating audio storytelling. So this was a way for the writers and the performers and everybody who was in the theater show to make some money because we were able to get funding for the radio dramas. So that's one example. And now for the last 5 years, I've been in virtual reality. So I'm an excellent producer, which is a producer of both augmented reality, virtual reality, and mixed reality experiences. And one really tangible example, I think, of a transmedia cross-pollination that has come in my industry is a project called Notes on Blindness. Some of you may know this. There's a film, a documentary film, which is really amazing. And then actually the story, so I think the main say on this entire topic is if you have a really strong narrative, then it can cross over to multiple mediums. But in this case, the story was very strong. It was a true story about John Ho, who was going blind in the 1950s, late 50s, I think, and he had a small dictaphone. So he began to record the experience of the degradation of his sight through these videos, so how he was experiencing the world as he was going blind. So the documentary is amazing, as I mentioned, and then also the company, well, Arte in France, they created a virtual reality companion piece. And this was the first that I'm aware of that had this film and VR companion piece, but many Hollywood projects like the film Wild with Reese Witherspoon have followed this methodology. And what was really interesting, speaking with the producers of Notes on Blindness, the VR experience, is the revenue. So the cross-pollination was approximately 50-50. So 50% of people who watched the film were so taken by the story that when they heard there was a companion piece available in virtual reality, they went to find it and to see it, however they did this. Maybe they even bought a headset specifically to see this project. And then the reverse was true. So people who had VR headsets watched the experience or tried the experience, which is fully interactive in this beautiful environment, and then they wanted to see the film. So it's an interesting case study. Muchas gracias, Camil. Bueno, pues nos falta
Nos falta Luz. Luz, ¿qué opinas del concepto? Y aprovechando un poco esa idea, ¿puedes contarnos lo que haces, tu experiencia? Gracias. Claro que sí. Bueno, voy a aprovechar para compartir mi pantalla y hacer uso de estos 5 minutos que tenemos por ahí para presentarnos brevemente. Creo que uno no, o sea, lo que uno hace no se explica sin saber de dónde venimos. Entonces, para mí es bien importante partir de ahí. Y bueno, pues aquí está. Bueno, este se parece un poquito. Yo, pues con mucho gusto, dirijo la licenciatura en comunicación transmedia en el Instituto SAE, aquí en México. Ahorita les cuento un poquito sobre el instituto, sobre la universidad, pero bueno, ayer justamente veía yo a Camille en la mesa redonda que estuvo ayer. Me da mucho gusto que hoy nos acompañe, porque yo decía, claro, es que uno debe de traer un camino desde otra parte para poder llegar al transmedia, ¿no? Entonces, pues justamente por eso les comparto como este pequeño resumen de dónde vengo yo. Yo siempre he escrito, ¿no? Y entonces he trabajado y he escrito para radio, para televisión, para cine, soy columnista. También he escrito obras de teatro y escribo cuento, poesía, en fin. Pero justamente no escribo una poesía tradicional. Mayormente escribo poesía experimental, que eso ya para mí cambia la narrativa en muchos sentidos y muestra como inquietudes que traemos desde siempre y decir, ¿por qué yo como que soy experto en todo y ahorita llego ahí? Yo estudié comunicación, al igual que mis alumnos, como la licenciatura que ahora dirijo. Y bueno, me fui especializando como en el cine y en la literatura, por ahí me llevó la vida. Y llevo 13 años en la docencia universitaria, por lo que creí necesario también hacer una maestría en educación y pues tanto dando clases como dirigiendo, coordinando este tipo de licenciaturas. Y bueno, por lo mismo, pues cuando uno dirige y decides convertirte en director, te tienes que convertir en productor también, al menos aquí en México, para que los proyectos salgan adelante. Y entonces, en toda esta experiencia, a nosotros siempre nos dicen en México que el que estudia comunicación no es experto en nada. Y a mí me gusta más la definición de Daniel Tubau por allá, que justamente tuvimos aquí en México hace poco en el aniversario, en el 9º aniversario de SAE, que él dice que más bien somos especialistas en todo. Y me gustó más esa definición, porque creo que quien se dedica al transmedia es un poco especialista en todo. Es un poco especialista en la interactividad, en el transmedia. Y esto quiere decir que somos especialistas en general en las narrativas. El término trans lo que quiere decir es que vamos más allá. Y entonces justamente eso es lo que intentamos hacer, es ir más allá de la narrativa tradicional, ir más allá de los medios de comunicación tradicionales y de cómo ha sido la interacción con ellos. Es decir, se acabó la linealidad en el transmedia. Ya no es más una narrativa lineal, sino que es una narrativa no lineal y colaborativa, en donde todos tenemos algo que aportar desde nuestras distintas áreas. Y entonces, bueno, eso explica un poco en dónde estoy ahora y lo que hago. Nosotros en SAE somos pioneros porque somos la institución educación superior en México, en medios creativos digitales, más grande del mundo, pero que México llega hace 9 años, ya casi cumplimos 10 años en México. En 2011 se crea SAE Institute en México y contamos con 47 campus alrededor del mundo en 23 países. Bueno, y desde 2018 somos la primera universidad mexicana en impartir una licenciatura en comunicación transmedia. En México existen distintas universidades donde se imparte la licenciatura en comunicación, pero la verdad es que pues somos los primeros en atrevernos a nombrarla como tal, porque como bien decías, Cristina, pues el término transmedia todavía no es conocido por todos ni dominado por todos. Entonces, bueno, pues tuvimos este atrevimiento hace 2 años. Tenemos ahora activa la primera generación que está a 1 año de concluir y estamos a punto de tener a los primeros egresados de esta licenciatura. Y bueno, pues nuestra misión es eso, ¿no? Formar y acompañar a jóvenes mexicanos para trabajar
su contenido en distintos lenguajes y tecnologías. Hay que aclarar que el transmedia es una, pues una herramienta comunicativa que puede aplicar muchísimo a la ficción, pero también a la narrativa periodística, a la narrativa de no ficción. Y bueno, pues nosotros dentro de la licenciatura formamos el Laboratorio de Ciencias Creativas, Ideatics LATAM, en el que los alumnos experimentan con narrativas interactivas en temas de su interés, principalmente con enfoque científico, social, artístico y cultural. Bueno, nosotros este mes vamos a iniciar con la cátedra anual llamada Carlos Escolari, que abrimos pues, en honor y en compañía del doctor Carlos Escolari, pues por todos conocidos, su bibliografía, lo que hace en Transmedia, y él va a guiar a los chicos rumbo a sus trabajos, sus proyectos de investigación y de titulación. Ellos trabajan en la industria, y bueno, el 90% de ellos tiene un posgrado que ha buscado que se relacione en esto, han formado sus propias empresas de producción Transmedia, y bueno, ¿no? Nosotros nos hemos internacionalizado muchísimo, sobre todo a partir de esta pandemia, con profesores de Iberoamérica, y bueno, este año también vamos a incursionar en la industria editorial con temas, con libros que abarcan esta temática, ¿no? Pues, ¿cuál es nuestro objetivo? Vincularnos con otras organizaciones del mundo, sobre todo, pues, aquí en este foro, ¿no? Para trabajar contenidos interactivos y multiplataforma, pero no solo a nivel académico, sino también a nivel empresarial. Creemos que esto ya es un tema que se ha tocado un poco y que el día de mañana creo que se tocará más, pero es importante que los jóvenes aquí en México tengan un modelo de negocios en Transmedia claro, porque enseñamos mucho la parte creativa, la parte narrativa, pero nos quedamos cortos cuando hablamos de negocios. Y bueno, quisiéramos difundir el trabajo que están haciendo nuestros alumnos a nivel de festivales. Ya hay varios festivales en el mundo con estas temáticas o que están agregando categorías en New Media, por ejemplo. Y pues nos gustaría también hacer enlaces para incubar los proyectos tanto de nuestros alumnos como de nuestros docentes, ¿no? Nosotros iniciamos clase cada trimestre, cada cuatrimestre. Somos una escuela que está activa todo el año. Y entonces, justamente ahorita que Carolina hablaba de los videojuegos, pues nuestros alumnos se complementan mucho, ¿no? También hay licenciaturas en videojuegos, en ingeniería en audio, en negocios de la música, en cine, en otras disciplinas que se complementan muy bien. Y bueno, pues yo les dejo aquí mi contacto por si están interesados en lo que hacemos en SAE y en los proyectos que los jóvenes mexicanos están incubando en materia de transmedia. Gracias. Gracias, Luz. ¿Nos podrías contar un poco sobre cuáles son las asignaturas? Por entender, porque es un tema relativamente nuevo, además así a lo mejor surgen nuevos alumnos fruto de esta ronda. Muchas gracias, claro que sí, pues sí, yo parece que estoy haciendo comercial, pero en verdad es una carrera muy divertida. ¿En qué sentido? Mis profesores y yo siempre decimos que nos hubiera encantado estudiar comunicación ahora y estudiarla en SAE, porque ellos estudian desde pues, la narrativa, el guionismo, el storytelling, hasta cómo diseñar aplicaciones, hacer una programación básica o diseñar de manera básica también un videojuego. Pero sobre todo aprenden a darle un mejor uso a cada herramienta, a cada plataforma. Ellos llevan materias como fotografía, como postproducción, como el taller de realización para series web y multiplataforma. Ellos también llevan materias que tienen que ver con la investigación en las ciencias creativas y pues ellos también llevan un desarrollo de proyecto final en el último año donde trabajan proyectos aplicativos en la materia práctica y en materia de investigación. Por eso es que maestros como el doctor Arnau Gifreu se han unido a nosotros para la parte práctica y también para la parte investigativa, el doctor Carlos Escolari. El ya casi doctor Pedro Enrique Moya, que no nos presume sus grados, es uno de nuestros profesores. Y la verdad es que lo que hemos querido hacer es pues conjuntar y trabajar juntos la comunidad transmedia en México, no competir, sino estar en un lugar que sepa la gente que quiere estar en transmedia y hacer transmedia, que puede encontrar a esa comunidad y a esa tribu en el instituto, ¿no? En SAE.
y también, bueno, pues ellos llevan materias que tienen que ver como la parte creativa, la parte tecnológica, la parte narrativa y la parte de negocios, también la parte legal, que es bien importante, ¿no? Se vuelve mucho más complicada cuando hablamos de asuntos digitales y transmediáticos. Gracias, Luz. Otra pregunta que me gustaría lanzar de forma abierta a los cuatro participantes es, estamos comentando, bueno, que tenemos diferentes tipos de medios, o sea, una narrativa a través de diferentes tipos de medios, lo que implica la participación también de diferentes creadores. Entonces, mi duda es, ¿cómo se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Cómo surge una iniciativa? ¿Cómo se integra un equipo para llevar adelante un proyecto? ¿Por dónde empieza todo, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Pedro, te veo riéndote. Pedro, ¿tienes tu micrófono silenciado ahora? Ah, pero no lo tengo silenciado yo. ¿Ya? Sí, ya, listo. Ah, ok. Bueno, creo que no hay una sola manera de comenzar un proyecto transmedia. De hecho, por lo general, los proyectos transmedia se producen de dos formas distintas. Una tiene que ver con que se va expandiendo de manera natural una narrativa que es exitosa, digamos, y otra es que desde el inicio se piense en efectivamente como un proyecto transmedia, se piense en la expansión que va a tener, se piense en las distintas plataformas y también el lanzamiento a través del tiempo, ¿no? En realidad, ponerse de acuerdo sí puede ser un poco complicado, pero depende muchísimo de cada uno de los proyectos. No necesariamente hay una fórmula, tampoco hay un canon de proyectos transmedia. En ese sentido, también en cada uno de los proyectos entran profesionales distintos. O sea, un proyecto transmedia puede incluir uno de sus brazos ser un videojuego, pero otro proyecto no. Un proyecto transmedia puede tener una película, digamos, pero otro proyecto no necesariamente tiene nada que ver con el cine. Entonces, en dependencia de los brazos en los que, bueno, que compongan el proyecto, también son los profesionales que van a entrar. Lo que sí está claro es que tiene que haber una figura, digamos, un equipo, no necesariamente una figura, sino un equipo de personas que tengan claridad sobre toda la arquitectura narrativa del proyecto y también la arquitectura productiva del proyecto. Y esos son, pues, efectivamente los productores transmedia. Y en ese sentido, el proyecto puede ir creciendo, se puede ir expandiendo de manera natural con la participación de la comunidad. Si resulta exitosa la película y después queremos sacar un cómic y después queremos sacar una serie de podcast y de ahí saltamos a la siguiente plataforma, es un proyecto que se expande porque la comunidad lo demanda, ¿no? Y es, digamos, el 80% de los proyectos exitosos de transmedia crecen de esta manera. Y la otra forma es efectivamente diseñarlo desde el inicio y tener claridad sobre cuándo va a salir cada uno de los brazos narrativos del proyecto y qué profesionales entran, ¿no?, a jugar en cada brazo. Pero depende mucho de cada proyecto. Y ponerse de acuerdo, pues en realidad tiene que ver con cada uno de los proyectos y con las personas que entran en juego. Lo que sí es importante tener claro es cómo cambia, digamos, la estructura de producción en cada uno de los proyectos en dependencia del tipo de brazos que tenga. Como decía, si hay videojuego involucrado, pues evidentemente habrá una cabeza que sea el desarrollador de videojuegos, el equipo de creativos, que estarán, digamos, comandando el proceso que tenga que ver con la creación del videojuego y en diálogo con los productores transmedia. Y así, con el caso de que tenga una pieza cinematográfica, de que tenga un libro, de que tenga podcast, etc. O sea, en dependencia de cada una de las plataformas, entra gente distinta. Uh-huh. No sé si el resto quiere opinar. Carolina, Camil. Adelante, Carolina. Hi. Yeah, I think this is an extremely interesting question, especially since I've been building the team for this startup company to make this writing platform happen, so that we kind of have two pieces of the puzzle. We have the app creation, so we have a functioning app that we can sell a subscription to all of the content. So it's kind of like a Spotify, YouTube type of situation, that we have the creation platform, the tools for anyone who wants to publish something on the platform, and then people who then consume that entertainment.
But what this meant that it is, it's technically, it's not a game. It's a very un-game-like thing. So that much of my experience with games is not that valid for this. And what it also meant was that we need to understand quite deeply how authors work. First of all, like, why do they write? What kind of tools would they want to have? And this meant finding people to be in the team who know of this, who have been authors, who maybe read a lot of fan fiction or otherwise understand how this process works. They know the mindset and the actual steps that an author takes and what is the road from coming from an idea all the way to a book or a story or what is the end product. So that was something that I didn't know. So I needed to find the people like who does know and who can explain it to me. And then on the other side also, making sure that the team has enough people who understand what our customers want. I had a really nice example of this in the sense that because our target audience is kind of like adult females mostly, people who we know that read romance books, so we want to see that would they also be interested in reading this different type of romance branching stories on a mobile platform. But then what it meant was that, for example, I was like, let's not do a dark mode for the first version, because I was just like, well, that's extra work, let's not do it. But then one of the team members who has a small child was like, no, we absolutely do need a dark mode. And when I asked why, she explained to me that people who are trying to make the baby sleep are bored. They want to read at the same time. So they would have their phone and then read. But if there is light coming from the phone and the baby wakes, no one will launch the app again. They will be like, no way am I messing up this beautiful bedtime with this app again. So that's why the dark mode was needed from the beginning. But since I didn't know what it feels like, what is the situation when the baby is trying to sleep, I wouldn't have guessed that this is needed. So I'm a huge fan of having diverse teams, different ethnicities, different ages, different situations, making sure that we understand as much of the audience as ever possible. So I'd say that the team always needs to be put together for the project, just as Petra was saying, that you don't have two similar teams ever. It's down to what are you actually making. But I would approach it from the direction of who are we making this for? Who is our audience and who would understand our audience? Because without that, all the technical solutions are kind of might be a bit useless, because even the best made technical solution, if it doesn't respond to a problem that the customer has or a need, it's not that usable. Thank you. Gracias, muy interesante. Camille, no sé, tú que has sido productora transmedia tanto tiempo, los proyectos en los que has trabajado, tú has tenido la idea. ¿O la idea ha sido de alguien del equipo? ¿Cómo has formado esos equipos? Cuéntanos un poco. Yeah, it's a great question and a really interesting, there's an interesting perspective from the immersive technology sector. So because this sector is so, so new, it's not like people have already been to university to study how to create virtual reality or augmented reality storytelling. So there's pioneers like me and some people on this call as well, who are trying to help people cross from other disciplines into this medium. Specifically, I've worked a lot in theater, so a lot of theater makers, I know I'm bringing them sometimes kicking and screaming into the immersive technology sector, and they have so much to add.
So it's really interesting when you bring people from theatre into, say, virtual reality in particular, because they understand the spatial nature of the medium. They understand 360, and it really helps them understand spatial audio and maybe 360 video or just 360 environments in general. One example I can give was a heritage project I worked on for a castle in the countryside in Ireland. So we worked with a theatre writer. They wanted an augmented reality experience for tourists to try at the castle, and we inadvertently created a transmedia kind of offering of this character. So we brought this character, a ghost from the 1600s, Frederick Hamilton, who was a very horrible person, but we brought him to life in augmented reality. And the result was a 2D poster coming to life. So if you think of Harry Potter, when they read the newspaper and the things pop up, this is what we did with the poster coming to life concept. So we also were very fortunate to bring the same actor as the character into a volumetric capture studio in Dublin, a company called Volograms, and we captured him in volumetric. So we were able to have a twofold activation at the heritage site. So in one room there are these like large posters of the character, and in the other room there is like use the iPad to see the volumetric character. So they get a kind of they get to be present with Frederick Hamilton in one room, and in the other room they get the backstory of his life, because these are five vignettes. And so for this team, because a lot of the green screen and the poster coming to life concept required traditional film media. So we used a traditional film crew, we used green screen. It was just like making a video, except it was triggered through augmented reality triggers using a platform called Vuforia, which is quite easy to get up to speed with quite quickly for anyone who's interested. So you would need Unity and Vuforia. And then in the other room, they kind of met the ghost, and this was much more people, the volumetric capture studio obviously helped us with all of the mesh and the stitching. So this was very much kind of immersive technology skill set that's quite new and unique. And so it was a real cross-pollination and a cross-disciplinary team from film, from theatre, and from immersive technology expertise. Muchas gracias. Bueno, desde el punto de vista creativo es muy interesante, claramente. Yo me pregunto, y creo que parte de la audiencia seguramente también, vale, es muy interesante, pero ¿es rentable? ¿O cómo lo hacemos rentable? ¿Cómo es el modelo de negocio? ¿Cómo debería ser? ¿Qué elementos consideran ustedes cuando están desarrollando un proyecto en términos de, bueno, pues tenemos que pagar el alquiler, ¿no? ¿Quién quiere contestar? ¿Luz, tal vez? Justamente platicábamos con Pedro la parte del modelo de negocio que en México la verdad es que está ausente, ¿no? Todavía estamos lejos de tener un modelo de negocio. Nosotros en SAE hemos tenido diversas masterclass donde expertos nos hablan de este modelo, de cómo hacer de estas narrativas algo sustentable. Yo podría decirles que en México está sucediendo, pero sobre todo en el área de la publicidad. Creo que ahora hace falta crear y desarrollar un modelo de negocios, incluso de estrategias legales, para poder funcionar. A mí me parece que esto se trata muchísimo de hacer alianzas y sobre todo, en primer lugar, lo que decían hace un momento, de que se entienda cómo trabajamos. Eso es lo primero. En una de las preguntas que está haciendo el público que nos acompaña, que la verdad yo les agradezco mucho, porque al menos si están en hora de México y está haciendo un poquito de frío, pues es se les agradece que estén conectados ahorita y que no estén tapaditos en su cama, o a lo mejor sí, pero qué bueno que nos acompañen. Preguntaban, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se haga esta parte que no se llame intermedio, sino que se llame transmedia? Pues es que tiene mucho que ver
con que Transmedia es una cultura colaborativa. Y ahora, a diferencia de cómo se hacía la comunicación antes o las narrativas, colaboramos con otro tipo de profesionales y también es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora, aunque nosotros o los jóvenes podamos aprender el lenguaje y la programación básico, lo cierto es que necesitamos trabajar con programadores, ¿no? Y es ahí a donde tenemos que hacer ver la importancia del trabajo de cada uno para que esto sea rentable. Al inicio de la charla mencionabas, Cristina, que es una Biblia Transmedia, ¿no? Y eso es bien importante porque así como es el documento que es el origen de todo el proyecto y con el que todos los profesionales, sean diseñadores, sean programadores, sean guionistas o productores, vamos a trabajar, es bien importante saber que la Biblia es el documento por el que nosotros podemos recaudar fondos. A un productor va a necesitar ver una Biblia para saber si invierte o no invierte en nuestro proyecto. Es cierto también que la manera de hacer y trabajar la comunicación está cambiando. Ahorita por ahí les compartí una liga y se las voy a volver a compartir porque nos lo estaban pidiendo. Me pedían trabajos que hicieran mis egresados. Todavía no tengo egresados. Nosotros en México las licenciaturas son largas. Casi todas duran 4 años. En SAE duran 3 años. Están a un año de egresar. Sin embargo, sí, ya tenemos trabajos que ellos han hecho. Y en cuanto empezó la pandemia, los alumnos iban a hacer una serie web que tuvieron que cambiar de planes y de temática porque no pudieron ir a grabar, ir a grabar a mercados, a lugares públicos, no se pudo hacer. Entonces ellos decidieron hacer una serie desde su casa sobre cómo estaban viviendo como jóvenes distintos aspectos de la pandemia, el aspecto económico, sanitario, educativo, etcétera. Y entonces hicieron esta serie web desde su casa. Una televisora mexicana que también se transmite, tiene transmisiones en Estados Unidos, le gustó la serie y la transmitió, se vio esta serie web por televisión, aunque está en YouTube, insisto, ahora les voy a compartir la liga nuevamente. Nos decían, es que nosotros no hacemos televisión de esa manera, nos gustaría mucho que sus chicos nos enseñen a hacer televisión así. Es decir, en México todavía hay una brecha de los medios tradicionales a este brinco y a este salto transmedia. Entonces, el modelo de negocios lo necesitamos formar y proponer nosotros, porque todavía no es un asunto rentable, y mucho menos si no conocemos el término. De alguna manera estamos evangelizando un poquito en el transmedia. Por eso la comunidad que hace transmedia en México todavía es pequeña, pero hay varias disciplinas que están ingresando en ella, por ejemplo, la publicidad, la gente que viene del teatro, la gente que viene de la danza, la gente que viene del cine, los que venimos de la literatura. Entonces, estamos luchando por hacer de la narrativa transmedia y en general de la comunicación transmedia un negocio rentable. Por eso es que estamos apostando a que los alumnos, los jóvenes, incuben proyectos con un modelo de negocios claro para que estos proyectos puedan ser una manera de vivir para ellos. Muy interesante, gracias. Por pasar un poco al lado europeo, tal vez, Camille, ¿cómo ves tú el tema de los modelos de negocio en los proyectos transmedia? Yeah, it's a really good question and something that's top of my mind at the moment. As I mentioned on the panel yesterday, I've recently released a virtual reality meditation app called Solus VR. And this is on the Oculus Go store and also Android and iOS. Our business model that we're trying is a subscription model. And I think for the Android and iOS users, this will be acceptable because they are used to subscription models. However, it's a very new territory for a virtual reality experience to have a subscription platform. So really we have to test it. What we find from the analysis we have done of the
the various prices of VR experiences, of film, of wellness apps like R1. Most of the time, the producers, they charge a one-off fee. So most VR virtual reality users, they are used to paying anything from 99 cents to like $39.99 for an experience. And then they own it forever. They will get all the updates and everything. So this, from our calculations at least, doesn't seem to be sustainable for the producers unless you get crazy, crazy scale. But we don't have that scale yet because we only have a limited number of people with headsets globally. So we're at least trying this subscription model approach, and we really hope that it will be supported by Oculus. And in fact, it looks like Oculus will enable subscription through their platform, maybe even in the next 6 months. This is on the roadmap. It was a bit delayed because of COVID, I believe. But once the infrastructure exists within the ecosystem of virtual reality to have subscriptions, this will really help the industry and help producers to make profitable applications. So we need this. Gracias. Bueno, sé que tanto Pedro como Carolina quieren opinar. Ha levantado la mano primero Carolina, así que la dejo a ella y después te toca a ti, Pedro. ¿Ok? Thank you. So I'm really like I've made games for a long time and I like making games, but I want to do business. So for me, it's extremely important to think about the business models. And what kind of my view into it is that people always like stories. People always like to play. Humans are playful. So these are kind of the needs that will never go away. Some kind of experiencing stories, some kind of playful activities. These will always happen in some form or another. But when we want to make a business out of it, what I've been trying to do is like look at the market and see what kind of products there are. Aren't there empty spaces? Is there a need that looks like it has been satisfied in some sense, or on some devices or in some format, but not in another one? So for example, almost all of the, like how kids play, like they play with the dollhouse, they play with balls like football, or just trying to hit others with the balls type of things. Almost all of these have been transformed into some kind of a game. The same mechanic seems to work, that it is easily understood why is it fun to play in a dollhouse type of situation. And the same goes, for example, with soap operas, that they always have an audience. People like seeing other people's lives and have these dramatic changes, and maybe even a bit, it's kind of a fantasy world. Like it's not normal life when someone has three husbands and then two of them die and come back from the dead type of thing. So it's kind of the silly playful thing. And what we noticed was that there is many of these games that do things like, it's sort of a visual novel type of thing, so that you have these kind of characters on the screen doing stuff, and then the user can select from different choices, like what happens next, what will the character say, or something like this. But the problem with those was that they are always running out of content. Basically, because these are fast to consume, the players rarely play again the same chapters, the same story. They just run through it, then it's done, then they're like, where's the next one? So that's what I found interesting. There was a huge need for this kind of a content. But then the companies making these game-like products didn't have the means, or somehow couldn't produce the content fast enough. So that's how my business idea came to be. Like, well, could we somehow solve this problem? Because there is tons of people who want to write content, who want to
make, and they, so many authors have this dream of like, I would want to make a game out of my story. But then what they run into is like, well, who will make the graphics? Who will make the programming? Because they are the creative people who have the idea. So what I was thinking about is like, can we take all of that out? Can we just be like, well, here's a box, put text in it and release. So kind of making sure that that is happening. And the way this kind of ties into to other transmedia, hypermedia products is that, for example, Netflix is doing these interactive movies. And it's clear they have announced it. They have released some already. So that someone needs to learn, or someone needs to be the person who then does the script writing for these. And that's kind of a new thing. There is game writers who have done these kinds of things. There is authors who have done these choose your own adventure stories. So non-linear stories have been in existence for a long time. But taking them to movies and TV series, that's a whole different thing, because usually the thing is so that you have a book, it sells well, then you make a movie out of it. And you kind of know that it, if it's a good book, that's like extra boost. But what people can do with our platform is that they can actually try out the branching story first. And then if it works, if it seems like it's popular, then they can make an interactive movie out of it if they want to. Muy interesante de nuevo. Pedro, te dejo la palabra. Yo creo que básicamente este es el gran reto que tienen las narrativas transmedia. Uno podría pensar que justo todavía hay mucho desconocimiento, etcétera, alrededor, pero que los públicos se adaptan muy fácilmente y la gente, todos consumimos contenidos multiplataforma hoy. Y eso es innegable, ¿no? El gran reto que tienen las narrativas transmedia precisamente está en su modelo de negocio. Hay una parte de eso que no vamos a poder resolver, creo yo, y que ojalá que no podamos resolver. Hace un rato decía que las narrativas transmedia todavía no tienen un canon. O sea, no hay un canon de lo que es el transmedia y lo que no es, en términos formales, estéticos, artísticos. Y como no hay un canon en ese sentido, tampoco hay un canon en términos productivos. No hay una sola forma de producir este tipo de proyectos, y por tanto no hay un modelo de negocio exclusivo para los proyectos transmedia. Cada uno de los brazos, por lo general, lo que sucede en México es que cada uno de los brazos se producen de manera independiente. O sea, si yo tengo un proyecto que tiene una película, un videojuego y una serie de podcast, yo voy a buscar rutas de financiación completamente distintas para cada uno de estos brazos. ¿Es lo ideal? No, no lo es. Pero ahí entra otro factor importante, que es que en el caso de México tampoco hay convocatorias. El cine, por lo general, que digamos es la industria a la que más se acerca a las producciones transmedia en México, se produce casi todo gracias a apoyos estatales. No existen apoyos estatales en el caso de México para proyectos multiplataforma transmedia. Existe uno de Procine, que es el Fideicomiso de Cine de la Ciudad de México, queda muy poquito dinero y fuera de ese no hay uno, el IMCINE no tiene una convocatoria de este tipo. Tampoco, digamos, la televisión está preparada como sucede en otros países, la televisión no está preparada para asumir ese reto en el caso de México. Eso podría ser un gran camino y un gran modelo de negocio, por lo menos un gran aliado la televisión, ya sea pública o la televisión privada. En el caso de México no se entiende todavía y creo que está todavía lejos de entenderse cómo esto puede ser rentable. Entonces, para entender, o sea, el transmedia justamente nos está hablando de medios distintos, ¿no? Y cada uno de estos medios tiene una naturaleza productiva distinta. Ese es el gran reto. O sea, no hay una forma de unificar todo eso en un solo modelo de negocio, creo yo. Y lo que uno tiene que hacer es siempre tener en cuenta la singularidad de cada proyecto. Y a partir de esa singularidad diseñar una ruta de financiación y un modelo de negocio para ese proyecto en específico. Y no creer que hay una única forma para producir cualquier proyecto transmedia, porque tiene que ver con medios distintos, con lenguajes distintos, con públicos distintos y por supuesto con modelos de producción y de financiación distintos. Y por último me gustaría decir nada más que en el caso de México
y esto es muy, muy entre comillas, digamos que los proyectos que lo tienen más fácil dentro de los proyectos transmedia son los que tienen su núcleo o en el ámbito cinematográfico o en el ámbito de los videojuegos. Esto es muy entre comillas, pero son las dos industrias, digamos, más desarrolladas, sobre todo en cuanto a maneras de financiación, fondos de producción, en el caso del cine y los videojuegos hay una industria muy, muy poderosa ahí, por lo menos emergente, en el caso de México. Entonces los proyectos que se acercan un poco más al cine o que se acercan un poco más a los videojuegos o que tienen su núcleo en uno de estos dos ámbitos, tienen un camino de producción menos complicado que otros proyectos que, por ejemplo, pasen más por la literatura, por otras plataformas más experimentales, etcétera. O sea, y bueno, esa es la razón, digamos, por la que no tenemos un modelo de negocio, creo, además del desconocimiento y de la emergencia todavía que tienen los proyectos transmedia, y por la que creo que no lo vamos a tener, porque no hay un canon y espero que no lo haya tampoco. Bien, gracias. Justo has mencionado el tema que es un poco el objetivo de la siguiente pregunta, que es cómo se financian los proyectos transmedia. El hecho de que tengamos ponentes europeos y ponentes mexicanos están para comparar un poco las dos situaciones, ¿no? ¿Qué tanto hay apoyos públicos a la gestación de proyectos transmedia y qué tan difícil puede ser conseguir la llegada de inversores a un proyecto? No sé, tal vez Camil, ¿nos puedes contar un poco cómo lo ves tú? Yeah, well, actually, I think there's a lot of similarities between Ireland and Mexico. I concur with Pedro. We still have a very compartmentalized view of content. The Arts Council in Ireland is our primary funder for the creative arts directly from our government. Recently, it just got quite a nice addition, which is usually the funding for the arts is so small in Ireland, but because of COVID, everything has stopped. So it's great that there's going to be some extra funds, like 30 million available to our artistic community. But yes, currently they are treated very separately. So film, television, theatre, dance, and then mobile and web, and then even my sector, it's treated differently again because it's under the technology hat. So there is one fund called the Disruptive Technology Fund, and those of us working in immersive technology, we can apply for this, and also anyone working in artificial intelligence, robotics, 5G, these industries can also apply for the DTIF, the Disruptive Technology Fund. But it is challenging because, like Pedro said, in Mexico, we don't have this cross-pollination model, either for dissemination or for funding. And I think it's something that's really vital. It's interesting to be in the middle of multiple medias, like most of the people on this call, because we see what can happen if everybody was to like talk more. Like the film industry, it's always been, you know, very defined, and people who work in film, they do like, I'm the focus puller, and that's what I do. It's a very specific task and role. And so... you know, the mindset needs to open up so people in film can embrace new mediums and also have the skills and be empowered to have the skills to cross to different mediums and then that cross-pollination as well for funding is vital, and we need it too here in Ireland. Ok, aquí paso la palabra a la parte mexicana. Luz, ¿cómo ves el tema del apoyo por parte del sector público a este sector? Y también, ¿qué tan difícil es conseguir un inversionista, ¿no? Sería la financiación privada. Claro.
Bueno, en la parte del sector público, a mí me parece que es importante que cada vez se vayan sumando más expertos en transmedia a estos sectores, porque también creo que parte de que el sector público no emita ciertos apoyos o ciertas convocatorias al respecto es por un desconocimiento también de estas narrativas. Entonces, eso es lo primero. Creo que en los gobiernos debería haber gente más capacitada y actualizada en el tema para que pudieran comprenderlo y de esta manera poder crear los fondos y los apoyos. Como bien decía Pedro, en México tenemos Procine, que además de que es un apoyo limitado, pues realmente es un apoyo que también pues se concentra de una manera, es muy local. Los apoyos gubernamentales están muy centralizados aquí en México. Prácticamente todo ocurre en nuestra Ciudad de México, donde nosotros vivimos. Pero México es muy grande. Y entonces, pues, los apoyos realmente se reducen porque entonces la gente que vive en las provincias, pues, no tiene oportunidad de acceder a ellos. Eso por un lado. Y por otro, bueno, justamente ahorita una persona de nuestro público nos comenta justamente que, pues, que hay... que ella ha recibido algunos apoyos de parte del FONCA, ¿no? Que también pues es un apoyo gubernamental y tiene un apartado también en el que puedes proponer proyectos transmedia, aunque no es exclusivamente para proyectos transmedia, ahí se pueden colar otro tipo de proyectos, ¿no? Y de narrativas. Entonces realmente son escasos, son un par y son pocos, por lo que además de que no es suficiente, es difícil acceder a ellos porque cada vez van a ser y somos más personas las que quisiéramos acceder a uno de estos apoyos. Por otra parte, en el sector privado me parece que hay que hacer lo mismo, pero también creo que en el sector privado hay más personas actualizándose en este tema. Insisto, yo lo veo desde el lado de la publicidad o con amigos mexicanos productores de series, por ejemplo, de series que se transmiten o que podemos ver por Netflix, así, que ya están incursionando en este tipo de narrativas y que están poniendo atención. Ojo, hay espacios, ¿no? Como algunos los hemos ido creando en conjunto. Aquí en México está el Festival FICMA, el Festival de Cine y Medios Alternativos, que ha creado un espacio de pitch para los jóvenes universitarios que traen este tipo de proyectos. Cuando los empresarios acudan a estos pitch y vean este tipo de proyectos, será bien interesante porque de esa manera podrán irse incluyendo en los proyectos. A mis alumnos les pasó el año pasado, obtuvieron un proyecto de una aseguradora, un fondo de una aseguradora y decían los de la aseguradora, pues adelante, el premio es suyo, solo que nunca hemos asegurado un proyecto transmedia. Entonces, pues explíquenos un poco qué tendríamos que hacer y cómo tendríamos que asegurarlo. Cuando, por ejemplo, en el cine ya hay reglas muy claras o en la televisión de cómo asegurar un proyecto de este tipo. Entonces, creo que es una labor que tenemos que ir haciendo todos juntos y que desde su raíz es colaborativa. Las narrativas transmedia son colaborativas y yo creo que desde aquí, desde esta parte de los financiamientos, creo que dadas las circunstancias, va a ser más fácil conseguir apoyos privados que apoyos públicos. Incluso yo en este momento pensaría e invitaría a que los fondos se creen entre la iniciativa privada. A nosotros, SAE es una institución privada y hay mucha apertura a escuchar, a fomentar y apoyar proyectos nuevos. Y creo que si los gobiernos empiezan a involucrarse en este tipo, a lo mejor los proyectos no tendrían que llegar por parte del proyecto los fondos a apoyar proyectos. A lo mejor tendrían que llegar a la formación y es mucho lo que hace el RULE, ¿no? O sea, el RULE, por ejemplo, está formando a la gente en este tipo de proyectos y cuando la formación está clara, creo que también empiezan a llegar y a ser más claros por dónde tendrían que abrirse estos fondos, ¿no? De hecho, pues yo aprovecharía el espacio para responder una pregunta que hace alguien del público y nos preguntan, por ejemplo,
si hay un proyecto para niños, un proyecto pedagógico que se esté trabajando. Yo creo que sí, yo creo que los pedagogos en México utilizan muchas herramientas que se podrían ir acercando al transmedia. Una vez más, creo que hace falta educación para poder incluir a la pedagogía. Ahí me viene a la mente un ejemplo muy claro y muy exitoso de un proyecto que surgió como un proyecto educativo, que casi pudo haber sido visto como un proyecto pedagógico, didáctico, y que está en precisamente ya con ustedes, Cristina, el Ministerio del Tiempo, ¿no? Que surge como una serie histórica, como una serie didáctica, que ahora se ha convertido en un modelo de negocio muy exitoso, y que aquí en México la vemos en Netflix, pero entonces yo cuando se las enseño a mis alumnos, bueno, se vuelven locos, quieren todos los guiones, quieren verlo, ya salieron por ahí juegos de mesa, pero surge como un proyecto didáctico que lo que pretende hacer es mostrar y acercar un poco al público a la historia de España. Entonces, eso me parece bien interesante porque hay proyectos transmedia educativos que podrían quedarse en ese sector y funcionar muy bien, mucho más en la actualidad, cuando estamos tomando clases virtuales, cuando la educación está sucediendo en las plataformas, más que nunca urgen pedagogos que se empiecen, y gente experta en transmedia que se empiece a acercar a la pedagogía y viceversa, e ir más allá de tomar clases por televisión, que siempre va a ser una gran herramienta, pero ahorita tenemos mucho material para aprovecharlas todas, ¿no? Yo les podría decir que el Ministerio del Tiempo para mí es un gran ejemplo de algo que podría haber parecido didáctico, van a enseñar historia, y en este modelo de negocios, cómo se ha comercializado y nos ha llegado, al menos aquí en México tiene bastantes fans, pues es un gran ejemplo de cómo algo didáctico podría convertirse en un exitoso modelo de negocios, pero también es cierto que está sucediendo en el mundo pedagógico. Lo que sería importante es que hubiera incluso apoyos de proyectos transmedia para el sistema educativo. Eso me parece que sería una gran propuesta y sería un gran apoyo. Gracias, Luz. En un momentito vamos justamente a ver las preguntas que me dicen mis compañeros, que ya tenemos unas cuantas, entonces haremos una pequeña pausa para revisar esas preguntas del público, pero yo creo que el tema no quedaría completo sin tener un poco la imagen o de cuál es la situación en Finlandia. Así que le traslado la pregunta a Carolina. Carolina, ¿qué opinas? ¿Cómo es la situación en tu país? ¿Hay realmente apoyo por parte del sector público? ¿Hay inversionistas privados accesibles o interesados en este tipo de proyecto? ¿O todavía hay mucho camino que andar? That's an excellent question because Finland is quite good at that the government does support all kinds of game projects, IT development, technology development, so that we have good old systems of how to support all kinds of industry. And I think it's about presentation, so that for my company, it has been important to when working with the government support organizations to then present this project as a game. So like what Luz was saying, it is not understood as a transmedia. So if I try to explain it like, well, it's sort of like that you can write stories and you can read them, and then there is some interactivity. They are like, what? But if I say it's a game, they're like, oh yes, have money. So clearly there is this, and of course bureaucracy is slow and the government systems are slow to react, but it is getting better. I do know that there is extremely interesting transmedia, hypermedia productions who are having difficulties in Finland in fitting into the government support systems, which is a huge shame because these are the
these are the, well, it's the industry of the future. We don't yet know which business model works, but if they are not supported, it is unlikely that any of them will get to actually try the business models. So while we have it, we have a good system in Finland, but there is this problem of trying to fit in the transmedia projects into the government system that is designed for completely different kinds of projects. Ok, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues cedo la palabra a Adrián y a Ricardo, que nos van a revisar y leer amablemente algunas de las preguntas del público. Gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, aquí hay una bastante interesante, es abierta a cualquiera de los panelistas y retoma, digamos, los aspectos técnicos de que hemos estado hablando. Hay una persona que nos pregunta, ¿cuál consideran que es el futuro de las narrativas transmedia? ¿Y cuál sería su evolución natural? Entonces, a ver, estoy viendo quién alce la mano por si alguien quiere contestarla. O sea, ¿cuál sería el futuro de las narrativas y cuál es su evolución? ¿Alguien que guste contestar? No sé. A ver, Pedro. Gracias. Bueno, yo creo que si pensamos, hay un problema con pensar que las narrativas transmedia son una cosa del siglo XXI y que tiene que ver exclusivamente con tecnologías y con plataformas digitales. Cuando pensamos en las narrativas transmedia, dentro de ese esquema que es bastante reducido y que además es irreal, porque existen narrativas transmedia mucho antes de que tuviésemos un término para nombrarlas, también entonces pensamos que el futuro de las narrativas transmedia va a estar asociado a los últimos desarrollos tecnológicos, ¿no? Ahora están muy de moda los proyectos que tienen que ver con realidad virtual, los proyectos en realidad aumentada, sobre todo en las secciones de festivales dedicados a nuevos medios, ¿no? Pero si pensamos en realidad que las narrativas transmedia son eso, son narrativas, son un relato, ¿cuál es el futuro? Yo me preguntaría más bien no cuál es el futuro de las narrativas transmedia, sino cuál es el futuro de la narrativa, o sea, cuál es el futuro de los relatos que contamos. Entonces, en ese sentido, no creo que sea tan distinto en términos conceptuales, digamos, lo que va a suceder en el futuro, aunque pues, tampoco lo podemos saber, ¿no? A ciencia cierta. Lo que sí creo que va a cambiar, efectivamente, es la manera en la que producimos estas narrativas. Tiene que cambiar la forma en la que las producimos, tienen que cambiar los modelos de negocio, tienen que cambiar, va a cambiar también, está cambiando ya la formación en este terreno, y eso, por supuesto, que va a moldear un poco el futuro. De cómo se produzcan y de cómo se piensen y del lugar que tienen también dentro de las industrias creativas. No sé si va a cambiar tanto la manera en la que contamos historias, que básicamente es eso. O sea, las narrativas transmedia son un relato. Entonces, no son un relato que haya surgido con las tecnologías digitales y tampoco es un relato que esté atado necesariamente a las tecnologías digitales. Muchas gracias, Pedro. This question is for Carolina. What are the possibilities and limitations you have experienced in video games in comparison with other media applied into a transmedia story? Can you repeat the question, please? Yes, of course. So the question was, what are the possibilities and limitations you have experienced in video games in comparison with other media applied into a transmedia story? Well, one of the reasons that I got interested in making these story writing tools that work in a game-like structure so that it is interactive and branching is that in games, just the cost of production is quite limiting, because just making all of the 3D models, level design, textures, all of this is quite expensive. So that even though the story would need more room, more cutscenes, more dialogue, it might be too expensive to execute in a game. And then it would be like, well, then we need to cut out this wonderful gameplay section if we use that time for something else. So that the story is kind of competing in games with
other types of content. So it's like, do we want to make an interactive movie like a game, or do we want to make a game-like game that has this story section somehow in it? And what is the way that fits the budget and then the rest of the game? So that I have found it quite limiting that it is just not always within the budget to make the story as visible, as easy to experience in a game than in other types of things. And that's why I'm especially interested in the branching narratives, because it is kind of like doing an interactive movie, doing a game type of an interactive story, but without needing the 3D models and the level design. So kind of the basic structure of are these choices interesting? And if yes, then of course it could be expanded. But I'd say that definitely the cost of production is a limitation in games and also in many other types of transmedia products. But then again, there are ways of getting around that. Thank you. Thank you. Ok, bueno, no sé si alguien más quiera añadir algo a esta pregunta o pasamos a alguna otra que tenemos. Ok, bueno, hay una pregunta que la dirigen a Carolina, pero me parece que sería interesante tener un punto de vista de ella y de todos los demás. Nos preguntan, para un desarrollador que está creando su primera IP, ¿qué elementos debe cuidar o tener para que pueda ser una IP fácil para la transmedia? Carolina, no sé si gustes contestar. Y después, pues, vamos con Camille o Luz, que nos puedan complementar. Yeah, I can maybe start. So the term PI, what is, can you elaborate on this translation? Ay, esperen. Propiedad intelectual. Sí. No, no. Y de intellectual property, I guess. Yes. Sí, Pedro Luz. Oh, yes. 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 Good. Just checking. So my take on it would be that does the creator want to make intellectual property? Is that the product they want to sell? Is that the business? Or is it something else? Is it the way the story is told? Is it the tools? Is it the platform? That's a choice. Either way is good. And if it is the IP, if it is the intellectual property, what I've learned from games is that the most valuable things in games, at least, are characters that look in a certain way, that you can print it somewhere and then people can instantly see, like, this is this character from that game. So I would suggest that if it is a project with visuals, paying close attention to how the characters are visually expressed, so that then it will be easy to draw attention by just showing, like, this is a picture of the character, come here if you want more of this. Okay, gracias. ¿Alguien más que quiera añadir algo en esta pregunta? Luz, no sé. Okay. O Ricardo, no sé si tienes otra pregunta. Sí, de hecho es una pregunta para cualquier panelista, pero mencionan a Camille. Cuando se tiene un proyecto de transmedia, ¿se hace un lanzamiento simultáneo en todas las plataformas o se hace primero el lanzamiento de, supongamos, la película y después la experiencia VR, como mencionó Camille? Yeah, it's a good question. For Notes on Blindness, there was a five-year history to this transmedia project. It began as a radio drama, then the film was made, and then the virtual reality film was created afterwards. But then that kind of cross-pollination happened.
So I think there's no defined rules for this. I think you really, again, because it's such a new kind of possibility, that you need to test and you need to just to try this. Obviously, if you have the funds to market to transmedia elements at the same time, go for it. But I would think it probably makes more sense to put the marketing budget onto the project that will have the most reach. So if you have a film, I would definitely look to market the film piece first, and then target those same buyers with the good news that there's now a viewer companion piece to this. That would be the approach that I would think would be best. Thank you, Camille. ¿Hay algún otro panelista que quiera abordar esta pregunta? Pedro, por favor. Sí, efectivamente, yo creo que siempre tiene que ver con el proyecto, pero en general uno diseña los brazos del proyecto para que vayan saliendo en un periodo de tiempo determinado. O sea, un proyecto transmedia casi siempre es un compromiso con una comunidad, ¿no? Hay una comunidad de usuarios que se genera alrededor de un proyecto y uno mantiene esa comunidad viva justamente también y en comunicación con esa comunidad también a través del lanzamiento de piezas distintas, de brazos distintos a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, no sería recomendable lanzarlos todos a la vez, a no ser que sea un proyecto, por ejemplo, más crossmedia, que tienes, o sea, que te obliga a ir de una plataforma a la otra para entender toda la historia. Por lo general, no. O sea, sí hay un lanzamiento escalonado de las piezas. Y también hay una, eso tiene que ver no solo con el público, sino tiene que ver con el mecanismo de producción que está detrás. Hay una producción escalonada. No tenemos todo el dinero para hacer el proyecto completo de una sola vez, casi nunca. Entonces, en la medida en la que se van consiguiendo fondos para lanzar la siguiente pieza del proyecto, hay un periodo en el que la comunicación con los usuarios, casi siempre es a través de las redes sociales, etcétera. Se mantiene viva la comunidad, digamos. Ok, muchas gracias. Si ya no hay alguien que quiera complementar esta pregunta, seguimos con las preguntas de Cristina y seguimos tomando notas de las preguntas de los asistentes. Gracias, Cristina. Gracias. Bueno, están saliendo muchos temas. Algunos lo han ido ya mencionando en sus intervenciones. Yo me planteo si existe un perfil que podamos decir, ¿no?, de consumidor de productos transmedia. Carolina, por ejemplo, nos ha contado que para las novelas que ellos, bueno, las historias o narrativas que ellos están distribuyendo a través de su producto, tienen claro que el objetivo son las mujeres adultas. Entonces, efectivamente es importante saber cuál es el perfil del consumidor y por ello mi pregunta es: ¿se conoce ese perfil del consumidor? ¿Tenemos un perfil típico de gente de determinada edad que a lo mejor siente que es más atractivo el sector frente a los medios tradicionales? ¿O haría falta impulsar, ¿no?, un cambio cultural para que se sumen nuevos consumidores? Le lanzo la pregunta primero a Camille y después queda abierta al resto. Gracias. Yeah, I haven't disseminated too many transmedia projects to know the profile, but my guess and from looking at projects like Bandersnatch that had a fairly young audience, and most of these audience were gamers, so interactive storytelling is something that's completely, they are completely comfortable with and they expect it, in fact. So it's really important for, and when I say younger, I mean younger than me, I'm 42, so like people in their 30s and their 20s, they really enjoy and they really want this interactive narrative. And they want to play also on multiple platforms, so they can watch it on Netflix and then they can interact with their phone and they want the second screen experience. So definitely, you know, I would think a lot of the transmedia or the future of transmedia that we're talking about and interactive storytelling through TV shows and film and in the cinema, there will also be interactive possibilities coming. So I think that it will predominantly be
be people like, well, I'll say under 50 that like and have experience with interactive games. ¿Qué opina el resto? Entiendo también que dependerá mucho del tipo de proyecto, me queda claro, pero en general, ¿qué opinión tienen o qué tanto conocen sobre el perfil de los consumidores para los que trabajan? Luz, tal vez tú. Bueno, efectivamente coincido, Cristina, en que no tenemos, va a depender muchísimo del proyecto, ¿no? Y todo proyecto, además, complementando un poco lo que decían hace rato, me parece que es bien importante que, veo que están conectados con nosotros varios creadores y creativos que están incursionando o que ya están haciendo transmedia en México. Y entonces a mí me parece que, en primer lugar, todo proyecto transmedia hay que pensarlo por etapas. Eso es clave, ¿no? Así como debemos ir pensando en qué etapa se va a lanzar cada narrativa, también en qué etapa lo vamos a producir, los recursos con los que contamos. Y parte de estas etapas abarca saber pues a quién vamos dirigidos, cuál es nuestra audiencia, nuestra comunidad, cuál va a ser la tribu a la que nos vamos a dirigir. Entonces, eso va a marcar mucho pues, cuál va a ser el perfil de la comunidad que nos siga, que esté interactuando con nosotros. A mí me parece, y hace rato que preguntaban, bueno, pues, ¿cuál es el futuro del transmedia? Pues yo creo que tiene mucho que ver con la formación que le demos a las generaciones que hoy, en este momento, están interesados en narrar y en contar historias a través de distintas plataformas. La formación es muy importante porque además, justamente yo creo que gran parte de la comunidad que actúa de manera que interactúa de manera natural en estas plataformas y que está interesada de manera natural en el transmedia, que piensa de manera no lineal, pues son los jóvenes. Y también me parece muy importante el hecho de que estén preguntando por productos didácticos y educativos. Justamente sí, el doctor Scolari trae un proyecto al respecto y por eso a mí me parece muy importante que trabaje con ellos en México. La verdad es que mis alumnos van a ser muy privilegiados al tenerlo como mentor y creo que van a poder crear varios proyectos educativos y didácticos junto con él, si ese es su interés. Pero me parece que los jóvenes son los que saben cómo hablarle a los jóvenes y a las generaciones que vienen un poquito más atrás, que son los niños, porque al final de cuentas, entre el adulto y el adulto mayor, pues hay otras maneras de leer y de interactuar con los medios, con las distintas plataformas. Y eso no quiere decir que sea un público que se tenga que descuidar o que se tenga que hacer un lado. Entonces, a mí me parece bien importante saber a quién nos vamos a dirigir, porque creo que ellos son los que nos van a marcar las pautas de estas etapas de los distintos proyectos. Ok. Carolina, ¿cuál es tu opinión? Yeah, it's for me as a designer, I always try to start, or like I'm of design background, I've done game design and I'm always trying to think about who is this for. So for me, it's super important to first look at who I want to make this for, or even decide that this audience, out of all of these people, I'll choose this one. But I'm extremely interested in the VR section of things, but there is this problem that the VR kits, just the headsets and all of this is quite expensive. So that it means that the audience is quite small because the kind of cost of starting VR gaming or experiences is quite high. So these are kind of the things that need to be taken into account when deciding what is the best way to tell the story that we want to tell, or what is the best story for the medium that we want to tell. So that if, for example, I want to work with the romantic content, I would maybe not choose a VR type of medium for this, because it seems unlikely that this high cost, technology heavy, for tech savvy people
this kind of these devices would be available for the consumers of romance. So thinking about like what is the device that this is used on, what device does the user have to have, and then looking at just like if we have information, for example, about people who have bought the virtual reality headsets, who are these, what are their, what age are they usually, what cultures do they come from, and then maybe finding a story that matches that, that would maybe go well with this audience. So there is this, these two ends, like the story you want to tell and the devices, the access that these people consuming the content need to have, and finding a match. You can start at either end, but you have to find the matching things. Like if it's a romance story, most likely these people have don't have even high-end phones. They might have ebook readers, they might have old computers. And if it is a sci-fi male-oriented story about something really technical and sexy, then that might be an exact match for the owners of the virtual reality glasses. So, but this is extremely interesting. I always try to help students start any project with thinking about who is this for? What do you exactly want to say? What are you exactly making? So that's super important. Thank you. Gracias. Yo no puedo evitar hacer este comentario. A mí me da un poco de rabia que siempre que pensamos en videojuegos, en transmedia, en cosas nuevas, siempre se dice que es para gente joven, ¿verdad? Y yo tengo la sensación, pero te voy a ceder la palabra, yo tengo la sensación de que también hay gente mayor de 50 que puede estar interesada si se lo presentas bien, o si se lo vendes, o si se lo explicas. O sea, no sé, me parece un poco limitante esta idea de que la gente mayor ya no juega videojuegos. Cuando, por ejemplo, tú ves a gente que juega Pokémon GO en la calle y hay gente mayor jugando Pokémon GO, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Entonces, por la misma regla de tres, es cierto que es un producto que conocieron cuando surgió y que ha crecido con ellos, ¿no? Me refiero al universo Pokémon, pero por la misma regla de tres pienso que tiene que haber otros productos y que sí hay una audiencia mayor de 50 años o de 40 años que podría estar interesada. Por eso venía un poco de por ahí, ¿no? No he querido condicionar la respuesta, pero yo tenía esto en mente cuando hice la pregunta de, del profile que tienen los consumidores. Y Pedro, te cedo la palabra. Bueno, Carolina. Carolina primero, vamos a dejar a las mujeres primero, Pedro, si me permites, y luego sigues tú. Because I find this topic extremely exciting. Like you said, with the Pokemon Go, it was clear that it was not, or kids were not the people who played it. Kids also, but then again, kids are not a good target audience because they don't have money. So just kind of this whole concept that it needs the adults to be also in the game. And for example, since we are targeting the adult females, we are catching customers even over 50 up to 65, which is interesting that the age segments on Facebook go only up to 65 plus, and then all the rest are just lumped into this huge thing. But I think it's down to the content. There is always a small amount of people who want to try something new because it is new. But then for the larger audience, it has to be like the content, like this story is interesting, like and something that they can understand why would they want to use this new technology. Like for the Pokemon Go, I believe that the combination of the interesting technology with the right then concept and the world is what makes it so immensely popular. So either of these on their own would not work. And it's just because the same company actually made a same type of game using the exact same mechanics before, but that was not a huge hit. But when they combined that with the Pokemons,
that was like, because this is how you would imagine how you would play Pokemon in the real world. That's the closest you can get. So kind of then it comes down to this, and the same that what we're doing is we know adult females all the way up to 60s, in their 80s, they read romance. And for them, we're not selling like this is fancy and new and exciting, but like it's like a book, but you can make choices. And they are like, oh, that sounds interesting. And that's why they come to try it. So excellent point. And I really love talking about this. Thank you. No, gracias a ti. Pedro, ¿qué opinas? Yo creo que justamente primero es indispensable, evidentemente, pensar en a quién le estamos hablando, ¿no? Para quién es el proyecto. Y eso es extremadamente útil desde el momento en el que concebimos el proyecto hasta el momento en el que empezamos a lanzar las distintas piezas del proyecto. Pero también creo que puede volverse muy peligroso, ¿no? Y creo que puede ser muy engañoso también, ¿no? Cuando pensamos, claro que hay estándares de uso de ciertas tecnologías, o sea, yo pensaría más que en pensar en quiénes son los usuarios de las narrativas transmedia, pensaría en quiénes son los usuarios de ciertas tecnologías o de ciertas plataformas, ¿no? Efectivamente, las narrativas interactivas casi siempre tienen consumidores, y en tanto clientes me refiero, que son más jóvenes o generaciones más jóvenes, ¿no? Pero eso no significa que todas las personas a las que le vamos a estar hablando, evidentemente, van a ser hombres jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que casi siempre, bueno, en el caso de México, las narrativas interactivas o los proyectos interactivos, por lo general, tienen una audiencia masculina y joven. Pero eso no necesariamente es así. Por un lado, decía Caroline, creo que decía hace un ratito, que tenías que entender muy bien el medio y que tenías que entender muy bien la plataforma, no solo para pensar la historia que estás contando ahí, sino la persona que lo consume. Eso está perfecto, pero efectivamente creo que hay que a veces desconocer un poco eso. Y estoy tratando de ser también un poco abogado del diablo aquí. Por ejemplo, nos acaba de suceder con un proyecto que estamos terminando, que se llama Tierra Migrante, es un documental sobre historias de migrantes, un documental transmedia sobre historias de migrantes en la Ciudad de México, en el cual, por cierto, también participa Luz como una de sus directoras. En este documental teníamos de inicio la preconcepción que la comunidad a la que iba dirigida era la comunidad migrante, o sea, las personas migrantes que vivimos en la Ciudad de México. Poco a poco, en el desarrollo del proyecto, sobre todo con la participación de una de las plataformas en Instagram, nos empezamos a dar cuenta de que la comunidad principal del proyecto era las personas no migrantes, o sea, las personas que son de la Ciudad de México, que son mexicanas, y las historias tenían que ser contadas para ellos y para ellas. Entonces, eso también va a cambiar. Lo que quiero decir es que esa concepción que tenemos del usuario, y que es una preconcepción, funciona para la carpeta, funciona para la Biblia, porque además nadie te da dinero para hacer un proyecto si tú no le dices cuál va a ser el cliente potencial de ese proyecto. Y eso lo tengo clarísimo como estrategia de negocio. Pero tenemos que diferenciar muy bien entre la estrategia de negocio y el desarrollo narrativo del proyecto. Porque no es lo mismo cliente que fan. Cuando estamos desarrollando narrativas transmedia, estamos buscando fans, ¿no? Y fans en el mejor sentido de la palabra. Creamos comunidades de fans. De hecho, una de las preguntas que respondíamos hace un rato en el privado del chat tenía que ver con los fanfics, con los fanarts, con estas producciones de los fans y qué participación tenían en el transmedia, ¿no? Eso es lo que buscamos muchas veces cuando desarrollamos proyectos transmedia. No siempre son proyectos interactivos, no siempre son proyectos complejos en términos tecnológicos para distintas generaciones. E incluso si lo son, tampoco creo que es bueno quedarse con la idea de que hay un público más joven para, por ejemplo, narrativas interactivas, o un público quizás para el VR o para ciertas tecnologías que no puede cruzarse y no puede trascenderse. Porque, repito, no es lo mismo pensar en un cliente potencial como estrategia de marketing que también tenemos que desarrollar en un proyecto transmedia, que en una comunidad narrativa, que en fans, que van a alimentar el proyecto. Entonces, entender bien el medio y seguir conociendo a tu comunidad todo el tiempo, es lo que creo. O sea, no quedarte con la idea de que tu comunidad son, a lo mejor, mujeres entre 20 y 40 años, porque estoy haciendo una historia, una comedia romántica o algo que está más cercano a la comedia romántica, ¿no? O sea, como que esas cosas funcionan a nivel de mercado, pero no siempre funcionan a nivel narrativo, digamos. Camille, sí, por favor. Yes, because it's my answer that created this controversy, I want to comment. So,
I completely agree with you, Christina. It's something that also makes me very angry because I am all about accessibility, and I've been demoing virtual reality to all ages. I mean, from 8 to 90 years of age for the last 5 years, and older generations absolutely are so mind blown by this medium. Like, they love it, love it, love it. But where I see older generations struggling is with the interactivity. So even to use the controller, they don't have the necessary context. Even when I describe, like, oh, you need to press play, what does play mean? They don't know the icon for play necessarily. This is one example I can think of. And so there's some blocks. Of course, these can all be solved with careful guidance, facilitation, and that's really key for these mediums. Something, however, I'm somewhat disappointed about in my industry, and I hope it will be addressed. So Oculus had two headsets. They had the Oculus Go, which had a much more accessible price point of $200, and then the Oculus Quest, which was $400. The Oculus Go was a 3 degrees of freedom headset. So you put this on, and basically, for the most part, you are passive, and everything is happening around you. And this is a wondrous experience. Like, we worked with a hospital here, and the older people in the hospital were just, they were traveling. Paris, they were traveling like to Mexico, to Peru, all of these places from their hospital bed. But then when it came to like the Oculus Quest, to use the controllers was not something that they were comfortable with. So with the 3 degrees of freedom headsets, we have a function called kiosk mode, where you put on the headset, the user doesn't need to do anything at all, the story just plays. And this is something I think is really vital for older generations to be able to be in these spatial environments. And I there are some other manufacturers, of course, it's not just Oculus, but everybody talks about the Quest. I'm a techie girl. I studied computer science. I'm in technology a very long time, and I have usability problems because I was a gamer in the early 90s, and so I missed a whole generation of interactivity. I never had an Xbox, so a lot of the buttons and mechanics I struggle with. So it's really important for accessibility that everybody can have access to understanding the mechanics of controllers, I think. Mm-hmm. Que conste que no estaba criticando tu respuesta, ¿eh? Bueno, nos quedan algunas preguntas, pero antes de pasar a eso, me gustaría pediros a cada uno un comentario sobre cuál es vuestro proyecto transmedia favorito y dónde, si la gente tiene interés, dónde podría encontrarlo. Y empezamos por Luz, que lleva callada un ratito. Ay, muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo acabo de mencionar uno que me parece, pues, el que ya les comentaba hace rato. El Ministerio del Tiempo es uno de mis proyectos transmedia favoritos, sobre todo porque también ahorita lo comentaban en las preguntas, ¿no? O sea, de repente hay proyectos transmedia estratégicos y otros que no, que van surgiendo de manera natural, y me parece que eso ocurrió con el Ministerio del Tiempo. Me gusta mucho. Coincido con que, así como hay grandes proyectos transmedia, ¿no? Y que también soy fan y que me encantan, y que puedes ser Star Wars o cualquiera de los conocidos, también es cierto algo que comentaban hace ratito, ¿no? Nuestro público de hoy, que muy querido porque es muy participativo, que decían, bueno, no todos los proyectos transmedia tienen que costar una fortuna o necesitan grandes financiamientos, ¿no? A veces necesitamos más la creatividad y saber hacer uso de plataformas muy sencillas. Entonces, creo que los proyectos transmedia que se van haciendo de manera genuina y que cuentan algo y que tienen muy ubicado a su público son los mejores, ¿no? Justamente, tampoco tiene que ver con una cuestión de edad, y aquí me gustaría platicarles y compartirles brevemente algo que me pasa constantemente con mis alumnos y que por eso me gusta siempre estar cerca de ellos, porque ellos son los que nos mantienen actualizados, ¿no? Pasa a veces que hay proyectos e historias que surgen en Twitter, por ejemplo,
¿no? Y entonces hay alumnos jóvenes que te dicen, no, es que yo no puedo con eso. O sea, no, no puedo con Twitter, no puedo con esa plataforma, esa inmediata, o sea, no, no la puedo usar. O tengo alumnos que yo misma orillo a que en TikTok planteen, hagan alguna propuesta narrativa, porque de repente te dicen, no, pues es que es como para niños o como para las tías. Entonces, de repente no necesariamente es una cosa que tenga que ver con edad. Y que también es cierto que, que no, es decir, aquí en México hacemos y hemos hecho varios intentos de realidad virtual. Incluso en SAE hay unos jóvenes compañeros emprendedores que hicieron un videojuego recientemente, un videojuego en realidad virtual. Y que, bueno, obviamente les requirió mucho tiempo, muchos recursos y que es algo muy interesante. Pero también es cierto que podemos hacer proyectos más sencillos en plataformas menos complejas y menos costosas. Que ahorita, bueno, en tiempos de pandemia también hablar de intercambiar Oculus y demás, pues podría ser complicado. O que pues podríamos pensar que cada persona debería tenerlos en su casa. La verdad es que a mí mis proyectos transmedia favoritos son aquellos que tienen que ver con dos cosas. Uno, con la sencillez, con lo genuino en lo que se cuenta y sobre todo con los que tienen que ver con estilos de vida y con temáticas sociales. Me parece que tenemos que apuntar hacia las temáticas sociales siempre que hablemos de narrativas transmedia. Gracias, Cristina. A ti. Seguimos con Carolina. ¿Cuál es tu proyecto o producto transmedia favorito? Well, I have to promote my Finnish comrades. The most exciting transmedia type of project that I'm currently seeing is done by a company called Beyond Play. It's a Finnish company and they are making this combination of room escape type of game combined with role-playing elements. So instead of it being a linear story, it is a branching one where then all of the environment responds to what choices the players of this product are making. So that's my favorite at the moment. Muy bien. Pedro, ¿cuál es tu favorito? Bueno, primero yo debo decir que yo primero estudié cine documental, entonces yo vengo del terreno del cine documental y por supuesto que como consumidor, como usuario, los proyectos a los que más me siento cercano, más identificados, tienen que ver por lo general, proyectos de no ficción. Hay un proyecto que me parece fascinante, que es High-Rise Towers, que es un proyecto de la National Film Board de Canadá. Y en general, las cosas que desarrolla la National Film Board de Canadá, las recomiendo muchísimo, me parecen muy poderosas. Creo que hacen cosas que justamente nos obligan todo el tiempo a pensar las tecnologías de otro lugar y pensar en cómo contamos historias para esas tecnologías. Pero particularmente ese proyecto me parece muy poderoso. Es un proyecto que empezó siendo una exploración sobre la vida en los rascacielos en la ciudad de Toronto y de pronto se empezó a expandir y ya tiene, creo que en la actualidad son 6 plataformas y cada una cuenta una historia relacionada con cómo vivimos los seres humanos dentro de estos grandes edificios en distintos lugares y en distintas ciudades del mundo. Os recomiendo muchísimo ese proyecto. Y lo pueden encontrar ahí en la página de la National Film Board de Canadá. Ok. Bueno, pues nos falta Camille antes de pasar a las preguntas del público. Camille, ¿cuál es tu proyecto transmedia favorito? Yeah, my favorite project. Yes. I mentioned it yesterday. In fact, it's not so much a transmedia project, but a multidisciplinary breaking boundaries around genres and actually creating a new genre. And it's from a Mexican director called Tupac Martyr. And the studio, he has a studio in Mexico City and also in London. I was lucky to experience this show in London last year. It's a really interesting format. So one person is in virtual reality. The rest of us are in theater seats as like
as if you were in a theater. There is a live orchestra and live actors that are reading the narratives live. And we all have headphones, so we hear all of this live audio. And then the person in virtual reality, we have large screens, so we see what he or she is seeing, and they are our eyes. So in a way, they're like a new director in the experience. And another addition that they did with this multidisciplinary piece, Cosmos Within Us is the name of the piece, they had dancers. So dancers were using smell sticks. So at certain points in the narrative, they would go to first to the person in VR, and they would put the smell stick under their nose. So it might be the smell of like mud or earth in the scene in the forest where it's raining, or ice cream when the happy moment is happening. And then the dancers came to each of us in the theater seats. It was a small audience, like 15 of us. And so we all got the smell at the right point in the story as well, but all in this beautiful analog way. So this project was very unusual and was probably the best piece of art I have ever consumed. We also got to talk with the director afterwards about his plans for the show. So I don't know where it's at now with COVID, but the plan was to bring this to create theaters around the US, so location-based entertainment centers, but they would have this format. So this capability to have live orchestra, live actors, all of this audio set up, and then also to work with this new format, maybe to have the dancers as well with smell sticks and virtual reality, and to have up to 500 seats they were talking about for the audience. So these kind of projects, and actually there's an interview with Tupac Martyr that I'll pop into the chat. He talks about the multidisciplinary nature of this project and how it came about, and the future of it perhaps. Muchas gracias. Estaba pensando tal vez si nos pueden ayudar escribiendo en el chat los nombres de los proyectos que han mencionado, porque algunos lo han dicho un poco rápido y tal vez no todo el mundo ha podido tomar nota. Y ya con esto cedo la palabra de nuevo a Adrián y Ricardo para ver qué preguntas pendientes tenemos del público. Nos quedan, les voy a pedir que se queden un par de minutitos más. Aunque ya sean casi las 10:30, pero para que podamos responder a esas preguntas y cerrar la sesión. Gracias. Hola, gracias. Bueno, había una pregunta para Luz, si nos podía hablar del FICMA, el festival del que comentó, y hay una pregunta para que nos comente más sobre eso. Claro que sí, Adrián. Pues sí, Néstor lo preguntó. Bueno, pues nosotros a partir desde el año pasado en SAE somos sede del Festival FICMA, el Festival de Cine y Medios Alternativos. Por ahí los pueden buscar en Instagram, creo que está como @FICMAFest. Pues es un festival realmente joven que el año pasado se enfocó a hablar sobre transmedia, ¿no? Cada año va cambiando de temática y entonces el año pasado abrimos el espacio a los jóvenes a que participaran, tanto proyectos profesionales como proyectos jóvenes, y entonces jóvenes universitarios hicieron un pitch de sus proyectos. Este año de manera virtual se va a volver a realizar. Y entonces, bueno, pues está apoyando ahí la narrativa de transmedia y los jóvenes que están interesados en hacer este tipo de narrativas. Nuevamente van a mandar sus proyectos, los mandan en distintas categorías, ¿no? Por ejemplo, va a haber una categoría de pitch para profesionales y otra para pitch universitarios. De hecho, la convocatoria cerró hace poco, es una convocatoria anual para quienes estén interesados. Y es un espacio importante, ¿no? Es importante que los festivales apoyen este tipo también de narrativas. Creo que no hemos hablado de festivales hoy, pero también si se encuentran algún tipo de apoyos para estos proyectos, están en los festivales. Insisto, ahora hay pocos festivales sobre transmedia específicamente, pero sí hay festivales que han incorporado estas categorías. Y también ahí podremos encontrar difusión para nuestros proyectos y también algunos apoyos. Entonces, es importante pues que se conozcan estos espacios
Y este año nuevamente tendremos ahí alumnos concursando, pero hay de distintas universidades, ¿no? Porque cabe aclarar que en México hay muchas universidades que imparten la licenciatura en comunicación, por ejemplo. Y la parte transmedia es una especialidad en estas universidades, es una especialidad. Y en algunos otros tienen algunas materias que también incluyen esto. Entonces, hay varios jóvenes que se están formando en esta disciplina. Y bueno, pues más o menos por ahí va el festival, en esta convocatoria para Pitch, en la que los alumnos pueden conseguir algunos apoyos, los jóvenes, pero también los profesionales. También hay una categoría por ahí para los profesionales que están haciendo transmedia, de proyectos transmedia profesionales. Gracias, Adrián. Gracias, Luz. Vaya, hay una pregunta que, nos preguntan sobre si hay una base de datos o una página o una aplicación para compañías transmedia que quieran colaborar. Y aquí aprovecho tanto para preguntarle a los expertos si conocen algo de esto, colaboración entre Unión Europea y México, pero también aprovecho para comentarles que la segunda actividad de este foro será un encuentro de negocios virtual el 6, 7 y 8 de octubre. Entonces, ahora les pondremos en el chat el link para el registro. Y vaya, es complementando todas estas actividades que hemos hecho de webinars, ahí también podrán encontrar los perfiles de empresas, de desarrolladores, de startups que están interesados en encontrar formas de colaboración. Pero bueno, además de nuestro B2B, que ya está ahí en el chat, quisiera preguntarles a ustedes si conocen alguna plataforma de colaboración entre la Unión Europea y México, o la Unión Europea y o algún otro país. No sé si alguien por ahí tenga alguna respuesta. ¿No? Bueno, Carolina. Hi, so What I've been doing with fellow business owners in Finland is that we set up a Facebook group for interactive entertainment, because we noticed that there wasn't a box we fit in. So it was like either games or like education or, I don't know, entertainment. And we were kind of in the middle. So we made our own group. And that's one way to do it. Then we can actually gather people in that one. I think that can actually be found in Facebook. It's internationally open also. So interactive entertainment, that's us. And just make your own networks. That's what I want to promote. Thanks. So if you could just share with us the link here in the chat also. Thank you. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, entonces no hay más tiempo para preguntas, pero sí queremos agradecer a todos nuestros panelistas su participación y queremos tomar una serie de fotos. La primera, les voy a pedir una foto individual a cada uno de nuestros panelistas, entonces que todos apaguemos nuestras cámaras, menos uno de ellos, en lo que les tomamos una foto a cada uno de ellos. Y después de esto pasaremos a una gran foto de grupo. Esta gran foto de grupo será con todos nuestros panelistas y con todos nuestros espectadores. Les empezaremos a dar ahora permisos para que puedan encender sus cámaras. Y mientras, me comentan que las fotos de los panelistas ya están. Entonces no hace falta la foto individual de panelistas, ya están tomadas. Pero sí esta gran foto de grupo con todos nuestros espectadores a los que les estamos dando ahora permisos para que puedan encender sus cámaras. Como esto lleva un poquito, mientras aprovecho para recordarles, como bien ha dicho mi compañero Adrián y Ricardo, que ya tienen en el chat el link para poderse apuntar a los B2Bs, a las reuniones empresariales entre la Unión Europea y México. También se pueden registrar desde ya a los webinars y mesas redondas que vamos a tener en los siguientes días. Les recuerdo que mañana continuaremos hablando de transmedia, analizando los diferentes modelos que hay en la industria. Y el jueves hablaremos sobre investigación, desarrollo e innovación en el sector. Además, queremos también recordarles que ya en el chat pueden encontrar nuestra encuesta de satisfacción,
que para nosotros es muy importante que rellenen para que podamos tener en cuenta su opinión de cara a futuros eventos. Mientras se van prendiendo las cámaras, les recuerdo, sí, por favor, prendan sus cámaras, no prendan sus micrófonos, solamente las cámaras. Y yo les aviso cuando vayamos a tomar las fotos para que sonrían y se pongan guapos, por eso no se preocupen. Entonces, de momento solamente estamos prendiendo todas las cámaras, ¿vale? Poco a poco, yo les voy a avisar cuando ya esté todo listo. Ahora estoy en eso. Bueno, solamente complementando lo que dijo Laura, los invitamos también a que revisen el link de los encuentros de negocio. Por favor, en el registro solamente realicen un registro por organización. Ya cuando ustedes tengan citas, podrán invitar a una o dos personas de su empresa, a quien gusten invitar. Pero sí será muy importante que solo realicen un registro por empresa, por favor. Y a ver, si nos apoyan a los que ya les dimos permiso, no va a ser a todos, pero los que ya tengan permiso, si pueden activar su cámara, por favor, para la foto. Ahí estoy viendo que ya hay varios y los que puedan activar la cámara, por favor. A ver, creo que ya hay bastantes. Entonces, perfecto. Sí. Pues vamos a empezar a tomar las fotos, sonrían, pónganse guapos. Yo les aviso cuando hayamos terminado porque no es un proceso tan, tan rápido. Entonces, sonrían hasta que yo les diga que ya están tomadas, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, comenzamos a tomar las fotos. Vale. ¿Listo? Pues ya está, ya hemos tomado todas las fotos, ya pueden apagar las cámaras, ya se pueden despeinar, lo que ustedes desean. Les esperamos el día de mañana, misma hora, 8:30 Ciudad de México, 3:30 hora Bruselas. Les agradecemos muchísimo a todos su asistencia, pero especialmente a nuestros panelistas del día de hoy. Creo que ha sido muy, muy interesante la sesión para todos y nos ha aportado muchísima información sobre el tema. Les esperamos el día de mañana y de nuevo gracias a todos. Okay. Thank you, Carolina, Camille. Thank gracias. You. Bye. Luz, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bye. Sí, gracias. Ha sido muy interesante. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.